Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de YoBankar. En este tutorial vamos a reciclar tres latas, vamos a hacer un conjunto de tres latas, un jarrón, una lata para guardar cosas y una pequeña lata para poner una vela. Y lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer es preparar las latas para que pueda pintar sobre ellas utilizando un producto especial de DecoArt que va a hacer que se adhiera mucho mejor la pintura y además sea más fácil que la pintura se aguante en su sitio. Voy a utilizar varios colores porque esta lata es como si fuera a contar una historia, ¿no? Imaginaros que esta preciosa lata realmente es una lata vieja que se ha quedado en algún rincón y se ha ido oxidando con el tiempo. Y voy a darle ese aspecto de vieja, de que es una lata que hemos encontrado en un rincón abandonada desde hace mucho tiempo. Voy a utilizar varios colores, voy a utilizar un marrón oscuro, os voy a dejar todos los colores que utilizo abajo en la caja de información del vídeo. Utilizo un marrón oscuro porque simula un poco la suciedad y voy a ponerle también verdes, porque es como si se hubiera enmohecido un poquito y además mezclo algún naranja suave con los verdes y los marrones para simular el paso del tiempo. Cuando tengo hecha la base, también utilizo, quiero darle un poco de color, no quiero que sea demasiado oscura. Entonces también le pongo algún verde más clarito, que lo mezclo con los marrones y con los verdes oscuros para que todo el, para que los colores queden unificados entre sí. Utilizo un estropajo que he cortado a trozos para pintarlo y que me sea muchísimo más fácil integrar los colores. Esta lata sigue contando una historia porque después de mucho tiempo una persona la encuentra, y todo hipotéticamente por supuesto, y decide pintarla en rosa. Pero el rosa también se ha ido desvaneciendo con el tiempo y a través del rosa se ven los colores de lo vieja que es esta lata. Así que para que los colores se transparenten a través del rosa vamos a utilizar el pincel cargado con muy poca pintura y también voy a utilizar el verde claro para simular que el moho el verde de la lata está saliendo a través del rosa. Tengo este papel, que es un papel nuevo que os vais a poder descargar en mi blog. Abajo en la caja de información del vídeo, como siempre, os dejo el enlace para descargarlo. Y vamos a utilizarlo para decorar la lata. Voy a darle otra oportunidad a esta lata, todo hipotéticamente, porque alguien la ha encontrado y ha dicho me gustan los colores que tiene y la voy a decorar. Así que vamos a utilizar este papel para decorarla. He cortado un trozo que lo he rasgado con los dedos para que el contorno me quede un poco roto el papel y utilizo la pintura marrón oscuro con la ayuda del estropajo para oscurecer todo el contorno. Ahora voy a utilizar una cartulina bastante gruesa para darle un fondo a ese papel que ya he preparado haciendo lo mismo. Rasgo el papel con los dedos y le pinto todo el contorno con la pintura marrón. Esto va cogiendo ya un aspecto que me gusta un montón. Voy a utilizar cola blanca especial para papel de la casa de Coar. Esta cola realmente os la recomiendo porque es una cola que es muy fácil pegar el papel y no nos van a salir burbujas, además se seca muy rápido y no mancha porque es mate, entonces queda perfecto, queda súper bien. Voy a pegar un papel sobre otro intentando que el blanco que he hecho se vea un poquito con el contorno por fuera de forma irregular y que quede pues eso, que quede un aspecto muy bonito. Todos los cortes, tanto los de la parte superior e inferior como los de atrás, van a ser de esta forma irregular. Le pongo la cola y lo pego sobre la lata, intentando pues que si me queda algún poquito de cola por ahí, quitársela para que no se me manche el papel. Y voy a darle una capa de barniz al papel para poder pintarlo, porque ahora voy a pintarlo con esta brocha, que es una brocha que tiene los pelos o las cerdas muy duras, y lo utilizo para salpicar la lata. Por eso antes he protegido el papel con una capa de barniz, bueno, el papel
y toda la lata, porque este barniz va muy bien porque además nos sella la pintura, nos sella el papel y queda perfecto para poder trabajar sobre él y con el tiempo el papel no se estropee. Cuando lo tengo completamente salpicado, queda así de bonito y la lata va cogiendo un aspecto precioso. Y ahora le voy a hacer un tapón, una tapa. Utilizo dos cartones porque esta lata es una lata que es de aluminio y no se oxida, no es de hierro. Y no hace falta que le ponga por dentro ningún tipo de imprimación ni de nada. Tiene esta pequeña hendidura que me va a servir para que la lata no se desplace, o sea, no se me mueva y se aguante en su sitio. Pego un cartón sobre otro con cola blanca. La decoro con un trozo del papel, lo pego con cola blanca y le corto todo el contorno, lo corto de esta manera para que se amolde perfectamente a la circunferencia. Vamos a intentar amoldar al máximo el papel en todo el contorno y al haber hecho los cortes que hemos hecho en el papel tiende a hacer unos pliegues y nos salen como unas esquinas, unas puntas en la circunferencia del contorno. Entonces lo que vamos a hacer es introducir muy bien el papel y con la ayuda de la parte de atrás del pincel, por ejemplo, vamos a ir rodando por todo el contorno exterior y así nos quedará un círculo perfecto. Una vez lo tengo hecho, sello el papel y corto otro trocito para la parte de abajo. He cortado el papel a medida, completamente a medida del círculo interior. Por si acaso se me ve un poquito de cartón, lo que hago es utilizar un color rosa, igual que el fondo del papel, para que no se perciba, y pego el papel. Vuelvo a sellar el papel, como estáis viendo todo el tiempo voy la vez que voy pegando trozos de papel lo voy sellando y cuando tengo acabada la tapa con la ayuda de un pincel que tiene las cerdas duras hago lo mismo que he hecho antes con la parte de abajo de la lata y salpico un poco la parte superior y ya tengo acabada la lata y la tapa, todo lo que es el trabajo de pintura. Ahora que ya tengo todo lo que es la pintura hecha, voy a empezar a decorarla. En la parte superior e inferior de la lata le voy a pegar un trocito de cinta. Es puntilla, es una puntilla de algodón que he comprado en una mercería. Con un hilo de hacer ganchillo de color crudo le hago un nudo sencillo en la parte superior y le dejo algunos cabos colgando. Para poder levantar la tapa voy a hacerle un tirador, pero voy a hacerle un tirador súper bonito. Lo voy a hacer con porcelana Yobi. Si sois nuevos por el canal, abajo en la caja de información del vídeo os dejo un enlace con un tutorial donde os explico cómo hacer esta porcelana. Voy a hacer primero unas hojitas muy sencillas. Voy a hacer grupos de tres hojas que voy a unir por la parte de abajo. Y ahora voy a hacer unas pequeñas rosas que voy a hacer un churrito. Este churrito lo voy a aplanar sobre la palma de mi mano con la ayuda de la parte de atrás de un pincel para no dejar huellas dactilares. Y una vez lo tengo bien finito, lo enrollo sobre sí mismo. Y de una forma así de fácil, vamos a hacer unos pequeños capullitos de rosa. Yo ya tengo unos cuantos hechos y ya los tengo secos y voy a empezar a montarlos. Para montarlos voy a hacer una base redonda con un trozo de porcelana, voy a aplanarlo sobre la mesa y le voy a poner cola blanca. Y una vez le he puesto la cola blanca voy a empezar a decorarlo. Primero le pongo las hojas alrededor.
Y ahora le voy a ir pegando los capullitos de rosa, que le pongo cola blanca en cada una de las piezas para que se pegue perfectamente con la base. Lo he ido llenando todo de flores y ha quedado así de bonito. Pero entre los huecos me falta algo y lo que hago es hacer un montón de bolitas pequeñitas de diferentes tamaños que voy a utilizar para rellenar esos huecos poniendo una punta de cola blanca y después una bolita. Ya lo tengo acabado y completamente seco. Y ahora voy a pintarlo. Quiero pintarlo del mismo color que el fondo del papel. Y este color es el que más se parece al fondo de papel, por lo menos de los que yo tengo. Es una pintura a la tiza, con lo que va a quedar perfectamente pintado y adherido a la primera. Cuando lo tengo ya completamente pintado, quiero que se distingan un poco todos los contornos y los relieves que tiene de las hojas y de las flores, y le paso un poco de pintura dorada de Metallics de Decoart sobre toda la superficie. Pero después lo voy a aclarar, voy a dejar que se seque y después le voy a dar un toque con un color un poco más claro. También he hecho otro pequeño bouquet pequeñito para la parte delantera de la lata y lo voy a pegar sobre la tapa y sobre la parte delantera con cola blanca, y si hace falta que nos ayudemos con un poco de silicona caliente, pues la utilizamos sin problema. Esta primera lata ya está acabada y ha quedado muy bonita. Es una lata que cuenta una historia imaginaria, pero bueno, una historia al fin y al cabo. La primera lata ya está acabada y ahora voy a hacer este precioso jarrón con otra lata. Primero voy a darle un sellador multiuso para fijar bien la pintura y que me sirva de imprimación, y lo voy a pintar igual que he hecho antes con la ayuda de una esponja. Le voy a dar sencillamente una capa para tapar un poco la superficie y ahora voy a hacer con la porcelana Yobi, voy a hacer una textura, o sea, voy a poner la porcelana, le voy a poner un poquito de harina tanto en la porcelana como en el rodillo para que no se me pegue y me facilite el trabajo, y la extiendo sobre un papel de cocina, un papel de horno, porque así me será muy fácil manipularla. Y voy a utilizar un trozo de tela que tiene un poco de textura, tiene un poco de relieve, y lo voy a presionar sobre la porcelana para que quede marcado. Extiendo un poco de cola blanca sobre la superficie de la lata, sobre la pintura que antes había puesto, y voy a coger trozos de porcelana y los voy a romper para que queden de una forma desigual y voy a empezar a pegarlos sobre la superficie. Cuando ya la tengo toda pegada, la voy a pintar del mismo color que había pintado la parte de abajo de la lata. Cuando ya la tengo pintada, voy a volver a utilizar el mismo papel que he utilizado antes, pero en esta ocasión voy a hacer trozos más pequeños y voy a pegarlos entre los trozos de porcelana fría que he puesto.
Esto que estoy haciendo simula un poco o recuerda tal vez a una pared vieja que está desconchada y entre las grietas de esa pared es donde voy a poner los trozos de papel. Al principio parece que quede un poco raro, ¿no? El papel pegado ahí en medio, pero después con la ayuda de la pintura lo voy a integrar y va a quedar muy bonito. He cortado algunas flores con tijera, justamente al ras del dibujo de la flor para integrarlas en algunas zonas y que el papel quede mejor. Y ahora voy a integrarlo con la pintura. Voy a coger el color que he puesto en el fondo y un poco de blanco y le doy un poco con el pincel plano y de forma superficial para marcar todos los relieves. A medida que voy manchando la superficie, aclaro un poco más el color con un poco más de blanco y le voy dando en algunas zonas más que en otras para intentar simular el color del fondo del papel. Cuando ya he acabado de pintar toda la parte más superficial y el pincel lo tengo casi seco, con muy poca pintura, lo que hago es manchar también el papel. Sobre todo los contornos del papel, vamos a intentar que no se vean y que quede lo más integrado posible. Una vez lo tengo así, le falta un toque. Voy a hacer una cosa. Voy a coger las flores del papel y las voy a recortar con tijera y voy a utilizar resina UV para endurecer el papel. Le pongo resina UV porque va a plastificar el papel y va a quedar completamente rígido y además muy brillante y va a dar un contraste muy bonito con la parte de atrás que es completamente mate y tengo los trozos de papel integrados en el fondo. Le doy una capa de resina y lo meto en la lámpara para secar. Esta es una lámpara para secar las uñas. La resina UV también la podemos secar al aire libre, en 24 horas está completamente seca. Y como veis, he hecho unas cuantas flores y además de quedar rígidas y duras, quedan súper brillantes. Esto le va a dar un contraste muy interesante con la parte de atrás. Y ahora voy a pegarlas sobre la superficie, justamente donde acaba una de las grietas y empieza el papel, en zonas donde yo veo que tal vez necesita la flor para disimular un poco esa junta. Lo pego con cola blanca y las voy distribuyendo para pegarlas en diferentes partes de la superficie de la lata. Ya lo tengo acabado y lo único que me falta es sellar toda la superficie para que aguante bien y voy a utilizar la misma cola que he utilizado para pegar el papel porque es también selladora. Me faltaba un pequeño detalle, la tapa de la otra lata, darle un toque de blanco en las decoraciones que he hecho con porcelana y para acabar de conjuntar este conjunto de dos, quiero que sea de tres piezas, he cogido una lata pequeña de atún, la he pintado con el mismo color de base que he hecho en la otra lata y le pego un trozo de papel y hago exactamente lo mismo que he hecho hasta ahora, lo pego y lo sello. Y cuando ya la tengo seca, para que no se mueva la vela que voy a poner dentro, coloco unas piedrecitas blancas, enciendo mi vela y ya tengo el conjunto acabado. Quiero daros un consejo de decoración. Este conjunto tiene bastante color y yo os aconsejo que le pongáis unas flores blancas y que lo pongáis en un lugar donde el ambiente que le rodea sea neutro y blanco porque queda muy bonito y lo podemos poner en el sitio que menos os imagináis. Mirad dónde lo tengo yo, en la cocina. Yo en la cocina tengo este mueble que es un dispensador para tener ahí los platos y tener al lado de la mesa de comer de diario pues las cosas a mano. Y podemos hacernos un rincón así de bonito, con dos de mis cuadros y ya veis, con un ambiente industrial, porque este mueble es un mueble industrial, el ambiente es neutro, es blanco, tal vez un poco frío, y a mí me gusta darle un punto de calidez. Entonces, cuando yo hago estas decoraciones, no es para poner en un lugar súper extra recargado o con unas flores con mucho color, porque considero que no quedaría bien. Ya que el conjunto tiene tanto color, es mejor ponerlo en un lugar neutro donde destaque y además le dé calidez al ambiente.
Si lo habéis pasado bien viendo este tutorial y habéis aprendido cosas, me doy por satisfecha. Os recuerdo que abajo en la caja de información del vídeo tenéis el enlace para poder descargar el papel y toda la información de los productos que he utilizado para hacer este proyecto. Si no estás suscrito al canal, me encantaría que lo hicieras. Y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.